Luchar por la libertad es un gesto de amor y es un acto de vocación. La lucha por los derechos humanos y por los derechos civiles y políticos se pelea cada día. When there's a colonial body out there trying to eliminate your existence automatically becomes resistance. And that's why every single one of us here have a responsibility to ensure that the world is a freer place. El College Freedom Forum es un encuentro mundial de defensores, activistas, luchadores que sueñan con la libertad, con la democracia y con un mundo inclusivo. Es un enorme privilegio poder estar aquí, sobre todo con los estudiantes, y que estos sean debates de reflexión que puedan mover las ideas. The College Freedom Forum feels relatable. It feels impactful. It's amazing to be in the midst of academia and young people because this group of people are the ones changing the world. Oftentimes people will tell you that you're leaders of tomorrow and that you're the future. Yes, you are the future and you could be leaders of tomorrow, but what you are today is also a leader. What is the cause you care the most about? And what's your talent? And what are the tools available for you? And how can you use all of that to bring change and to help people? Me llevo del College Freedom Forum que afuera de mi burbuja hay más personas que necesitan levantar su voz y ser escuchados. Y hay personas que podemos ser conscientes y ser conciencia de ello. In order to live a full life, you must embrace not only the good times, but also the bad. A los que estamos afuera de los países totalitarios, debemos siempre estar presente ante la lucha de la libertad y la democracia por esos países. No tengo la menor duda que el rol de la juventud en los procesos de la lucha democrática, de la lucha por la libertad, es clave y es trascendental. A esos jóvenes que están peleando por la libertad y por la democracia de todos los pueblos latinoamericanos, decirles que nunca bajen los brazos, que sigan adelante para lograr la tan ansiada libertad. College Freedom Forum is badass. It feels home. Representa dimensionar las verdades que mucha gente no quiere contar. Simboliza la democracia en un símbolo internacional. Debe ser el espacio de la crítica, del pensamiento crítico, no de la repetición estéril. En donde se respeten nuestras ideas y en donde podamos vivir verdaderamente en democracia. It's your opportunity to do something important, to engage with the world and be meaningful. El énfasis debe ser en la vida y en lo que hacemos cada día, cada segundo, con nuestro tiempo. Y yo creo que hay muy pocas cosas a las cuales ofrecerle mejor ese tiempo que a la causa de la libertad.